Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it. Y estamos acá nuevamente, miren a quién tenemos aquí, a Niña More. ¿Qué tal, Niña More? ¿Qué bien, tal? ¿Cómo ha estado? ¿Y ustedes cómo han estado? Por acá hemos venido a visitarle, fíjese. Como usted ya sabe, Niña More, cada año nosotros pues nos disponemos a visitar a todos nuestros casos de ayuda. Y en este momento le ha tocado a usted, ¿y sabe para qué? Para la canasta navideña, por eso hemos traído el... Me los bendiga mucho. ¿Sabe qué? Hemos traído el día de hoy una canasta navideña que es la que le andamos entregando a todos nuestros amigos, de parte pues de la comunidad de youtuberos salvadoreños. Pero ¿sabe qué, Niña More? En esta ocasión no ha venido sola la canasta, sino que gracias a una amiga, pues que ya vamos a ahondar un poco, pues traemos una ayuda extra aparte de eso. Pero ¿por qué, Batman? No vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Sí, miren nada más. Padre, todo esto. Me lo bendiga mucho. Exactamente. Que hacen esto por mí y por mi hijo, el Señor me los bendiga y me les dé muchos años más de vida, que me los tenga alentaditos, porque yo sé de que esas personas tienen un buen corazón para mí, reconocen que hay un Dios, que sí lo necesito yo y mi hijo, y les doy las gracias a todos los que hacen eso por mí y por mi hijo, estas bendiciones son tan lindas para mí y para mi hijo, ¿verdad? Gracias. Bueno, Niña More, fíjese que todo esto que usted ve es gracias a una amiga llamada Teresa Pimentel. Ella anteriormente ya le ha saludado a usted. Y pues ella vio a bien, ¿verdad?, de que nosotros fuéramos a comprarle a usted el súper. Y también, ya va a ver, mire, aquí le traemos, vení, Batman. Le traemos atolito, mire, para Omarcito, ¿verdad? Sí, aparte de atolito, para él le traemos unos juguitos, ¿verdad? Porque sabemos de que él pues le gustan mucho. Sí, le gusta. Y entonces, muchas cosas que son nutritivas para él, ¿verdad? Cornflake, viene la encaparina, o sea, cosas que de verdad, toda la mayor parte de la compra se pensó en eso, ¿sabes? Sí, es cierto, Dios se los pague. Por tener ese buen corazón para mí, ¿verdad? Y para mi hijo. Aparte de eso, también le traíamos lo que es la canasta solidaria del youtuber salvadoreño, ¿verdad? Sí. Esto que ven afuera, para que no se me confundan, todo esto es gracias a nuestra amiga Teresa Pimentel. Sí. Ahora bien, la canasta navideña, vienen otras cositas, ¿verdad? Sí. Aquí le trae soda, le trae galletas, le trae sardinas, le trae sopitas. O sea, hoy viene con doble bendición, ¿verdad? Sí. Pero ¿sabe qué? Sí. Tenemos otra sorpresa, Niña More. Porque de parte de doña Teresa Pimentel, ella pues vio bien que nosotros le hiciéramos la entrega, ¿verdad? ¿Cuánto era? $75. Okay. Que nosotros le hiciéramos la entrega de $75 a usted. Así que extienda la manita. Vamos a ver. Espérame que viene engrapado. Espérate. Ahí está, vaya. Ya le iba a arrancar gran hoyo que le iba a hacer al billete, mire. Dos pedazos le iba a dar. Ay, ay, ay. Vaya, mire, tenemos 20. Tenemos 40. Tenemos 60. Tenemos otro de 10. Que este es Don Hamilton. Esto es Don Jackson, este es Hamilton. Tenemos otros 10. Y tenemos aquí al señor Lincoln, que con esto hacemos $75 gracias a la señora Teresa Pimentel, a la doña Teresa Pimentel. Pero ¿sabe algo? Teresa Pimentel. Pimentel. Pero mire, antes de que me le dé las gracias, ella encargó que le dijéramos unas palabras y estas fueron sus palabras. Mire, le voy a decir. Déjelo ahí. Dice, Niña Morena, para usted, para mí usted es Niña Amor. Porque cuando la veo, usted me inspira amor. Aquí le mando este regalito con mucho amor. Y le voy a pedir un favor. Que yo también quiero ser guapa. A ver si me manda una bendición como la que le dio a Dina la vez pasada. ¿Ves? Pero mire, ¿qué palabras tiene ahorita para doña Teresa Pimentel? Sea usted, Padre bendito, el que me dé palabras para la hermana Teresa Pimentel. Hermana Teresita Pimentel, yo le doy la
honra y la gloria y el honor a mi Padrecito Celestial que está en los cielos por este granito de arena que usted me manda, y que Dios me la bendiga y me le dé muchos años más de vida por todo lo que está haciendo por mí, Teresita bendita. Usted es tan linda, tan bella, tan hermosa, tan preciosa, ya no hay o qué decirle, pero usted tiene un corazón de seda tan lindo para mí y para mi hijo. Gracias, Teresita. Que pase una feliz Navidad al lado de su familia. Gracias. Que Dios la bendiga. Amén. Bueno, entonces ahí tenemos, doña Teresita, tenemos las palabras aquí, ¿verdad? Sí. De Niña More, que está muy agradecida con usted. Ahí anda bien contento, mira, sí, Omar. Enfócamelo ahí. Desde que lo vio. Sí, desde Omar. Que lo vio, anda. Ah, sí, mira. Omar, aquí está Chepe Tuber, mira. Aquí está Chepe, mira, te han ido a ver. Vamos a verte el día de ahora, brother. Pero Omar, mira, ¿y cómo? Pero acércate, ¿cómo la pasaron en Navidad? Cuéntenos. Mire, yo para qué le voy a decir, yo no hago nada. Ella, que yo la tomo como una hija, porque para mí es como una hija ella. Ella hizo comidita, ¿verdad? Y uh-huh. me dio. Y de allí, yo a lo que me entretengo, puse alabanzas, me puse a orar. Y faltando 20 para las 12, yo me hinco a orar más. A darle la honra y la gloria y el honor a mi Padrecito lindo. Por la vida que lo da, ¿verdad? Así es, y así tal como ha dicho Niña Morena, es algo muy importante. ¿Saben? Hay veces la Navidad no es el gordito barbudo que viene a visitar y dejar regalos. Sí. Hay veces la Navidad no es el arbolito ni las luces que se ponen, sino que lo que le da, por así decirlo, a la festividad valor es pasar con nuestros seres queridos, ¿verdad? Sí. Pasar, así como usted dice, a ella que la ve como una hija, sí. que se acordó de usted y le trajo alimento, sí. a usted que pues le dedicó a su Padrecito sí. Celestial, ¿verdad? De ese tiempo tan importante, y a las meras 12 usted sí. le agradeció sí. bastante por toda la vida sí. y porque usted tiene sí. a los suyos con vida y con usted, ¿verdad? Sí. Eso es lo importante. Sí, perdón, fíjese de que Diga. Yo me hinco a esa hora faltando uh-huh. 20 para las 12. 20 para las 12. Porque yo, no es por nada, porque lo sepan, ni que me quiera dar el honor, como dicen, pero yo me hinco para orar por toda la humanidad, los que están en los hospitales, los que están en los penales, y por todos los países, más bien. Mayormente que yo miro cómo me aman las personas a mí, ¿verdad? Y a mi hijo, y yo no puedo darle la espalda a las personas ni a nadie del mundo, porque sé que somos humanos y somos hijos de un solo Dios, ¿verdad? Verdadero, que sí los ama, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Sí. Entonces, así con estas palabras de Niña More, ¿verdad? Espero que usted también esté en sus casas, ¿verdad? Y pues probablemente este video llegue para después de Nochebuena, ¿verdad? Pero igual, si usted tiene una persona, un familiar o alguien a quien quiera y comparta su tiempo, vaya a darle un gran abrazo, vaya, comparta con ellos, ¿verdad? Lo que es el especial cariño que usted le tiene, ¿verdad? Y pues sí. Niña More agradece todo este gran regalo porque sí. alguien se acordó de sí, ella, ¿verdad? Sí. Por toda nuestra comunidad de youtuberos salvadoreños y por Teresa. ¿Cómo voy a comprar esto yo, verdad? Yo, ¿de dónde voy a sacar dinero para comprar todas estas bendiciones que me han mandado, verdad? Que estas personas el Señor me las bendiga, como les repito, y que me les dé muchos años más de vida, y que pasen una feliz Navidad al lado de su familia y todos ustedes también. Bueno, gracias, ahí señores. Tienen, ¿verdad? Entonces, agradecemos a nuestros amigos, ¿verdad? De que hacen todo esto posible, a Teresa Pimentel, que una vez más ha sorprendido a Niña Morena. Pero nada más, si tú eres nuevo en el canal y este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Si tú estás viendo este video y aún no estás suscrito, suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas más videos así, que nosotros andamos ahí con el espíritu repartiendo para sí, todos lados, sí, ¿verdad? Sí, entonces, el Señor me lo va a bendecir y me lo va a cuidar mucho, donde quiera que anden, donde quiera que estén. Ustedes van a ser bendecidos por mi Padre Celestial, que vive y permanece en los reinos del cielo y de la tierra. Amén. Y vive aquí en mi corazón para siempre. Amén. Entonces, con esas bendiciones, nos vemos en el próximo video reportaje.